La jardineria és l'art de crear espais mitjançant la utilització d'espècies vegetals. Estos espais habitualment creixen arran de terra, però davant la pèrdua de territori dins les àrees urbanes s'està imposant una moda que s'anomena jardineria vertical, és a dir, jardins que creixen per les parets de les façanes dels edificis. No és tampoc estrany perquè tant en la natura com en la tradició rural hi ha precedents. ¿Este jardín cuánto tiempo lleva instalado? Pues este llevará un año y pico ahora mismo. Es, en un año se ha convertido en una verdadera selva vertical, ¿no? Ha sido. ¿Y ha habido reposición de ejemplares o esto ha funcionado por su cuenta? Muy poquito. La verdad es que al principio un poquito más, pero en el momento que ya se crea una vascularidad entre las raíces y ya las colonias de bacterias y hongos funcionan, casi no tiene mantenimiento. Un jardín vertical, si lo planteas desde el punto de vista de la jardinería, es un fracaso, está abocado al fracaso. Hay que plantearlo desde el punto de la biología, tienes que tener en cuenta muchos factores, las simbiosis interespecíficas, las simbiosis entre hongos, bacterias y plantas. Paisajismo Urbano está trabajando con 100 especies de plantas. Es alucinante, ¿no? Es un conocimiento y una relación interespecífica preciosa, ¿no? Por supuesto, sería inaceptable que nosotros mañana agarráramos un panel, como hacen muchos, lo quitáramos, lo tiráramos a la basura. La obsolescencia programada, ¿no? Compro para tirar. Pero no, este no es el objetivo y requiere unos conocimientos en biología muy, muy interesantes. Sí, bueno, son 100 plantas, pero además muy diferentes si es exterior o interior, ¿no? Sí, No claro, nada que claro. Ver. Además siempre tiene que ser coherente con el entorno. O sea, no tendría mucho sentido en el jardín vertical de Paterna poner planta tropical. O sea, tienes que poner planta aromática, una planta mediterránea, una planta que necesita un mantenimiento mínimo y una reposición mínima. O sea, tienes que hacer un estudio muy completo a la hora de saber qué planta vas a poner en qué lugar determinado, ¿no? O sea, ahí es donde está la clave. La utilització de planta mediterrània és una de les aportacions que aquests professionals alacantins han fet al món dels jardins verticals. A Paterna hem pogut seguir el procés des del principi. Aquests 300 metres quadrats de paret es convertiran en un jardí amb 12.000 plantes, la majoria mediterrànies. Bueno, pues el proceso constructivo va a ser lo primero proteger la pared, creando una cámara de aire. Sobre esa cámara de aire se montarán unos paneles, los paneles que hacemos nosotros. Y sobre esos paneles ya plantaremos, ¿eh? Plantaremos, montaremos un sistema de riego muy sofisticado que controla absolutamente todos los parámetros del agua y con elementos de seguridad para que no fallen. Es totalmente automático, es informatizado, de manera que si falla cualquier válvula, si falta abono, si hay más sol, riega más, si falta abono, manda un mensaje al móvil o se puede controlar vía router por un ordenador. Desde dalt, l'aigua xopa la manta gruixuda, que serà el substrat de plantació. Una canal al peu del mur recull qualsevol excés i ho torna a injectar al sistema. Quan es comprova que tot funciona bé, és el moment de plantar. Primer dibuixen l'esquema del futur jardí, buscant la combinació de formes i colors. Després practiquen xicotets talls en la manta per obrir una espècie de butxaca. Les plantes van sense terra. Tot l'aliment que necessiten els arriba amb l'aigua. Si tot va com està previst, es crearà un xicotet ecosistema on les plantes autòctones podran fins i tot reproduir-se. Els efectes de la jardineria vertical van molt més enllà de millorar l'estètica. Per exemple, disminueix la temperatura de l'edifici en estiu i ajuda a mantenir la calor en hivern. Emet oxigen i absorbeix CO2 com qualsevol jardí, a més d'atrapar pols i disminuir la contaminació acústica en unas ciudades saturadas y contaminadas. Hemos acabado con las dunas, con los humedales, con los huertos periféricos, hemos hecho paredes y paredes y cemento y carreteras. Ahora no vamos a poder quitar eso. Obviamente es muy difícil que le digamos al ayuntamiento, tumba este edificio que vamos a hacer un jardín que lo necesitamos. Necesitamos zonas verdes, generar dióxido, generar oxígeno, recoger dióxido de carbono. Y ahora lo que sucede es que tienes una pared de cemento que es un prejuicio emocional, ambiental, ecológico, y lo convertimos en esto. Però els jardins verticals tenen encara més efectes beneficiosos. Per exemple, protegeixen els murs contra la pluja i el sol, allargant així la vida útil dels impermeabilitzants i pintures. Vas a llenar una pared de plantes, eso no transmite humedades, no durará menos la pared, todo lo contrario. O sea, piensa que estás plantando con una cámara de aire,
Y ya no solamente no la compromete, sino que hace que dure más. O sea, el mantenimiento es mínimo. ¿Por qué? La vida media de un impermeabilizante son 30 años. ¿Por qué? Porque incide sobre ellos los ultravioleta, que son los que lo degradan, ¿no? Con este sistema, los ultravioletas no inciden sobre ellos, con lo cual se triplica la vida de un impermeabilizante.